Bueno, en realidad en el Senado se había acordado a través de un proyecto presentado por el senador Fama. El ingeniero Fama en realidad había sido hasta hace poco rector de la Universidad de Catamarca, hoy senador, presentó un proyecto para la presentación del libro del doctor Tacchini sobre el plan Tacchini. El libro que hace pocos meses él inició su presentación y el primer lugar fue en la Universidad de Río Cuarto. En la presentación del libro se nos invitó especialmente para un reconocimiento de la universidad como primera universidad creada dentro del marco del plan Tacchini. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de estar con el senador, con la senadora Olaya, que es representante de Entre Ríos. También estuvo Dania Tabela, que hoy es diputada, que en su momento fue secretaria de Políticas Universitarias y era vicerrectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Así bueno, la verdad que fue un momento grato el reconocimiento, obviamente se hizo la exposición del libro, donde también participaron, además del doctor Tacchini, dos de los autores, digamos así, de algunos de los capítulos de los libros, del libro. Así bueno, estuvo interesante la presentación también y bueno, este reconocimiento para la universidad. Así bueno, fue un lindo momento y bueno, charlamos un poco de precisamente del proyecto, bueno, las virtudes, este proceso un poco de evaluación de qué significó la creación de estas nuevas 16 universidades distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué significó justo, además de poder hacer este relevamiento, esta reflexión, qué significó para la universidad tener este reconocimiento? Bueno, para nosotros, y de alguna manera también transmitido desde quienes tuvieron la iniciativa, es el hecho que la universidad de alguna manera ha logrado ese objetivo que estaba plasmado en el proyecto original, ¿no? Que la universidad se incorpore a la resolución de las problemáticas regionales, que sea parte de la generación de esa fuerza de desarrollo de la región. Bueno, en este caso creo que lo ha demostrado ampliamente a lo largo de estos años. La universidad viene integrándose poco a poco también, porque es un tema que no es sencillo, pero la universidad viene integrándose al territorio mismo, no una universidad aislada, sino integrada a su comunidad y siendo parte de esta colaboración y aportando con el conocimiento necesario para ayudar en la resolución de problemáticas. Es decir, el compartir conocimiento con la sociedad, el poder trabajar en forma conjunta, con las instituciones que lo representan, organizaciones y por supuesto con las instituciones políticas también, ¿no? Municipios, provincias. Así que creo que largamente se ha alcanzado ese objetivo. Sin duda es un desafío constante, las problemáticas son nuevas, aparecen otras necesidades de la comunidad y creo que en ese sentido las universidades en general tenemos todos esa responsabilidad. Más hoy en una situación bastante difícil, digamos, del país y de nivel institucional, donde obviamente también nos desafía a buscar nuevos caminos, nuevos rumbos para, a través, por un lado, de nuestros propios graduados y desde la propia universidad, justamente aportar ese conocimiento y ser, digamos, ejes y ser parte principal en la generación de esos cambios.